me win. They don't wanna see me push the button when I'm spinning. They don't wanna see me living. Why they so offended? I don't understand it. They don't wanna see me spending. They don't wanna see me renting out the penthouse. Why they rather see me finish? What's up, guys? Welcome to My World You Don't Know. So this is Nika Flow 505, and today I have a really special guest here with me. We go way back, way back. Right now I have Jason here with me, coming to give you guys and give me as well a nice interview, you know. So I have a few questions here for Jay, but before I start with the questions, them Jay, how about for the people them that don't know you like I do, how about you give an introduction, please? Well, people, my name is Jason Romero, aka Jay Killer. Yes. You know, I'm from Bluefields, Nicaragua. I grew up with Chris. You know, I don't know who Chris is, but that's okay. We keep it cool. That's Nika, Nika Flow. That's my boy. We all knew each other from way back. We also studied together. I live in Italy, in Genova, to be precise. Yeah. Thank you for that, brother. Thank you for that. And for those who don't know, also, Jason is actually the brother of my cousin, my blood cousin, you know. So all of us basically call each other brother. You know, that's how we grew up as brothers, you know, and we still maintain a relationship up to this day. All right. So la pregunta que quiero hacerte, Jay, es ¿cuáles son algunos de los mayores conceptos que los italianos tienen sobre Nicaragua o los afrolatinos? Bueno, uno de los primeros es que piensan los afrolatinos, muchas veces los confunden con africanos, porque mucha gente piensa que yo, a veces me ven, piensan que soy de Senegal, dicen algunos. Cuando se dan cuenta de que hablo quizás en un inglés criollo, entonces ahí se dan cuenta. Entonces nos confunden con africanos, pero algunas personas no saben dónde está Nicaragua. Ese es el problema. Muchos piensan que Nicaragua está en África. Oh, ¿en serio? Que no. Sí, sí. A mí me han preguntado, yo, ¿de dónde eres? Nicaragüense. Y me dicen, ah, ¿en África? No. En Centroamérica. Piensan que todos somos sudamericanos, porque aquí no dicen Latinoamérica, dicen Sudamérica. Pero bueno, no importa, eso no es nada. Entonces, la mayoría de las veces cuando te encuentras con un italiano, normalmente siempre van a pensar que eres básicamente de África. ¿Por qué? Por lo mismo, porque aquí hay más africanos, no sé si más, pero hay muchísimos africanos aquí, porque les queda más cerca. O sea, les queda más cerca, es normal. Es normal para ellos atravesarse más con un africano que con alguien de Nicaragua. O tal vez con alguien de Estados Unidos que sea norteamericano. Exacto. Te entiendo. ¿Cómo te mantienes conectado con la comunidad afro-nicaragüense mientras vives en Italia? What's up, baby? Sí, porque yo no tengo muchas redes sociales, entonces yo uso más mi WhatsApp. ¿Y cómo es que haces tanto con la diferencia? Háblame un poquito de la diferencia de horas, de básicamente de Nicaragua o de Italia o de Estados Unidos con Italia. Pues Italia tiene 8 horas en estos momentos, porque también cambia 2 veces al año, cambia la hora. Tú sabes, aumentan o bajan. En marzo, el próximo mes, vamos 1 hora en menos. Ahorita estamos 8 horas adelantado de Nicaragua. Pero al inicio, cuando llegué, era un poco difícil de agarrarme con el tiempo, ¿no? Sí, adaptarse, porque también dormir me costaba. Dormía tardísimo yo. Y todavía tengo esa maña, pero porque me gusta tarde. Pero dormía tarde. No lograba dormir. Hasta después de como un mes, agarré bien el ritmo. Pero ¿cómo se siente eso, hermano, de tener tantas horas adelantado, verdad? Y después solo viajar a Nicaragua y tener que acostumbrarte a ese horario. ¿Cómo se siente eso? Porque para mí, cuando yo viajaba y cambiaba el tiempo, yo me sentía como enfermo cada vez que lo hacía. ¿Cómo haces eso, man? No, también, no sé. Tal vez puede ser un poco la costumbre, visto que gracias a Dios he podido estar yendo y viniendo. Pero cuando voy allá,
no logro dormir porque mi cuerpo se conecta rápido al tiempo de allá. Cuando yo llego a las 11 de la noche, si no es una noche que estás afuera, ya quiero dormir. Aquí nunca, yo nunca, nunca duermo a las 11 de la noche. Nunca. Tal vez ni enfermo, o sea, siempre tarde. Aquí la movida es más tarde. No, no, no me ha hecho, me he sentido normal, sinceramente. ¿Puedes compartir alguna experiencia memorable de intercambio cultural o conexión con los lugareños de Italia? Yo diría, ahora, intercambio cultural es solo cuando los invito quizás a comer a la casa o ellos me invitan, porque aquí tienen la costumbre de quizás también en los Estados Unidos, donde estás tú, tienen la costumbre de llevar algo también. Cuando tú invitas a alguien a comer, te dicen, voy a llevar un postre, voy a llevar, ¿sabes?, alguna entrada o un dulce, postre dulce, perdón. Sí, pero algo, o un vino, una botella de vino. Entonces, cuando yo los invito a comer, obvio, es comida nicaragüense. Yo no me voy a poner a cocinar comida italiana para los italianos, que ellos cocinen su comida, con todo respeto, es comida nicaragüense y así pues, solo ese tipo de intercambio cultural. Cuando uno está bailando, también es un intercambio cultural para mí. Sí. You dance your way, tú bailas como tú bailas, yo bailo como yo bailo. Ahí fue ese. Okay. ¿Cuál es, cuando tú los invitas, ¿verdad? Y pasan esa experiencia contigo, conectándonos básicamente con nuestra raíz, ¿verdad? ¿Qué opinan ellos de nuestra cultura, nuestra gastronomía? Ah, no, no, respetan, porque la mayor parte de las personas que han probado nuestra gastronomía, sea el rondón, sea el gallo pinto, sea taco, sea algo, ¿no? El cocoquiek, sea patí, porque a mi mujer le encanta, ella le encanta cocoquiek. Este es mi ¿Entendés? favorito, hermano. Lo adora, yo soy patí, patí, A mí me día y gusta eso noche. también. Entonces, ellos esta cosa la aprecian. Y para que ellos aprecien nuestra gastronomía es bastante, porque Italia en gastronomía conocen algo, de gastronomía conocen algo. Los grandes chefs que hay aquí. Son buenos cocineros. Sí, en el mundo, reconocido mundialmente. Entonces, para que ellos aprecien, de verdad es difícil porque aquí la gente les encanta salir a comer. Es normal. En Nicaragua a nosotros nos encanta salir a beber. Aquí es comer. Y no, en serio. Y lo que pasa es que todo mundo se vuelve un crítico gastronómico, porque ellos de comida la gente aprende porque la gente va a comer aquí, va a comer allá. Ellos saben dónde quieren ir a comer. Ellos saben que allá se come bien. Ellos saben que esa cocina es. Ellos saben todo. Entonces, para que ellos digan, mira, Jason, es bueno esta sopa, ellos lo llaman sopa de rondón. Esa sopa es buena, esa sopa es buena, mi suegro, todo, they love it, you know, a ellos les encanta. Pues me alegra que les guste nuestra comida, hermano. Eso me hace sentir bien, you know. Vamos a ver. Cuéntame. ¿Qué consejo le darías a otros afro-nicaragüenses que están considerando mudarse a Italia? Bueno, primero que todo, si pueden aprender el italiano antes de venir, mejor todavía. Es una cosa que seguramente les recomiendo, porque aquí, a diferencia de los Estados Unidos, que tal vez si uno habla un poco de español, puede salir adelante, porque especialmente donde tú estás, sabes que hay bastante personas latinas. Latinos, sí. Entonces, y tienen, están establecidos también en el país, entonces tienen conecte, tienen stores. Y sabes tú cómo es, pero aquí no. Aquí tienes que hablar el italiano. Y si conoce a alguien, mejor, pero tienes Obligado. que obligado. Entonces, o aprender el idioma bien, conocer a alguien también sería bueno, porque Italia
no es España. Es Europa, pero no es España. España es Europa también, pero es diferente de Italia porque ahí se habla español. Ahí se habla español y todo mundo puede hacer una vida ahí tranquilamente si habla español. Pero si no habla italiano en Italia, es difícil. Para trabajar tú necesitas hablar italiano. Entonces, saber la lengua o saber el idioma, conocer a alguien sería bueno y tener un plan también. Ok, ese es buen consejo, hermano. Gracias por eso. Oh, una pregunta, hermano. ¿Cuánto tiempo llevas ya en Italia? Este año voy a cumplir, 11 años de la primera vez que vine y 10 años de haberme quedado. ¿Y en esos 10 años te has topado con algún nicaragüense alguna vez en tu vida? Sí, una señora que es de Granada. Ahora somos amigos también. Ella vino aquí como en el 95, creo que me dijo. Entonces, ella y sus hijos. Sí, pienso que otra muchacha también, aparte de esta señora. Otra muchacha también conocí. Pero nada más. En Génova, en toda Italia hay poquísimos nicaragüenses. La mayoría quizás en Roma o Milán. ¿Cómo fue eso que te encontraste o te topaste con esa señora? Ah, la señora en la iglesia. Oh. En la iglesia. Sí, vea. Qué pequeño. ¿Y solo empezaron a hablar? Sí. Sí, y cuando a mí me preguntaban, me decían siempre, ¿sos dominicano? No, yo soy de Nicaragua, pero estamos cerca, ¿no? Le digo, yo soy de Nicaragua. Y ella dice, ¿Nicaragua? Tú también. Así salió, ella me dice, ¿tú eres de Nicaragua? ¿De qué parte? Tú eres de la costa, me dice. Así me dice, ¿de qué parte? ¿Tú eres de la costa? Yo dije, sí. ¿Y tú de dónde eres? Me dice, soy de Granada. Granada. Y varias veces que he ido a Nicaragua, he ido a casa de su mami. Ahora tiene 100 años la señora. ¡Wow! Bendiciones. Hoy, para este año lo cumplió. A inicio de este año cumplió 100 años la señora. ¿Y cómo te sentiste, hermano, al tener a un paisano o una paisana cerca? Bueno, me sentía bien porque a veces me invitaba a comer a su casa también ella y comer comida típica del Pacífico también a mí me gusta, ¿no? Que indio viejo, que, you know, a mí me gustan esas cosas. Entonces, es lindo saber que podía contar con ella que estaba cerca. Ahora que no está, bueno, la arreglo tanto. Eso se siente bien, hermano. Yo sé cómo se siente eso, porque yo no, a veces uno quiere estar cerca de su gente, ¿me entiendes? ¿Cómo se celebran las fiestas y las ocasiones especiales en Italia en comparación con Nicaragua? Bueno, regresamos a lo mismo. Tú sabes, en Nicaragua, la gente, como en mayor parte de Latinoamérica, le encanta la rumba. Tú sabes que cualquier fiesta que celebren, si no está la botella, si no está la música, no hay fiesta. No se celebra nada, no se celebra nada. Puede haber un montón de comida, pero no se celebra nada sin música y bebida. Aquí es diferente. Aquí, ¿cómo celebran? Todo es una ocasión para comer. No es que son glotones los italianos, pero aquí todo es una ocasión para comer. Yo a veces digo, hago, ¿cómo se dice? Jokes, bromas, hablando de eso. Sí, chistes o bromas, hablando de eso, que nosotros somos topa, yo no veo ya así, pero aquí son, ¿sabes? La cuchara, ¿no? La cuchara. Sí, aquí son la cuchara. Cualquier oportunidad para comer. Me gusta cómo suena eso, hermano. Tal vez si voy a Italia es cuando voy a subir un poquito de peso, porque tú sabes que nosotros también, pues aunque en Nicaragua nos gusta el tapi, la rumba y la fiesta, la comida nunca hace falta tampoco, ¿verdad? Nunca hace falta, pero me gusta cómo suena eso, hermano. Ok. ¿Has notado alguna diferencia en las normas sociales o las interacciones interpersonales entre Italia y Nicaragua? Aquí, o sea, la gente son abiertas, son muy abiertas. En Nicaragua quizás tenemos, no sé, quizás también en varios países en Latinoamérica,
la cosa de tener todo escondido, ¿no? Todo, no escondido, pero cada uno le gusta su privacidad. Aquí somos más privados, aquí son un poco más abiertos y sí, con las cosas. Entonces puede suceder algo, tú puedes hacerlo, tú puedes decir normal, ¿no? No es una cosa que la gente esté para criticarte tampoco, porque también a la misma vez, mira cómo es extraño esto, a la misma vez de ser abierto, la gente son más respetuosos a tus cosas. O sea, en nuestros países somos más privados, con más privacidad, pero en parte la gente a veces actúa con menos respeto a las cosas privadas de los otros. ¿Cuáles son algunos de tus aspectos favoritos de la cultura de Italia que has adoptado? Yo diría más en el aspecto gastronómico, que son cosas que a mí me gustan más de este país. Y tengo que decirlo, la gente tiene un gran corazón también. Los italianos son gente que trabajan y tienen buen corazón. Y eso, obvio, me ha impactado. Y cierto, me acogieron aquí, entonces para mí ya fue bastante. No, esa parte que me gusta más, sí, es el gastronómico, lo gastronómico, diría. Okay. Estas son preguntas mías personales ahora, ¿verdad? Y, Like, ok. tú estando ahí en Italia, hermano, todo este tiempo, ¿qué es lo que más extrañas de nuestro país? ¿Y qué es lo que menos extrañas? Buena pregunta. Ahora voy a empezar con lo negativo. Lo que quizás menos extrañe no es una cosa política, es solo una opinión, que me gustaría ser más libre. En Nicaragua a veces no me siento libre. En pocas palabras. En pocas palabras. Y Okay. ¿Y qué es lo que extrañas? lo que extraño más, obviamente, es esa cultura nicaragüense de gente que tienen valor, son valorosos los nicaragüenses. Los nicaragüenses son gente que trabajadores también, súper trabajadores. Somos conocidos como gente muy trabajador, no tenemos miedo al trabajo. Eso extraño. Extraño ese espíritu de gente también que son de corazón, la mayoría. O sea, es cierto que tenemos como en todo país cosas negativas, pero los nicaragüenses sí te pueden ayudar. Te van a ayudar si te conocen, ¿no? Extraño eso también, porque aquí es cierto, cada quien está en su cosa, no es como en Nicaragua, ¿no? Nicaragua, la gente, tú sabes cómo es, especialmente en Bluefield, ahí no te van a dejar morir, ¿no? ¿Sabes? Sí, pero extraño eso. ¿Cómo describirías tú tu juventud básicamente creciendo en Nicaragua? ¿Cuál ha sido tu experiencia? No pensé que iba a salir con una pregunta así. Wow, porque tú sabes muchas de las cosas sobre mí. Bueno, pero yo sinceramente, nuestra juventud fue lo máximo. No cambiaría nada, nada. Nosotros lo disfrutamos, aún en un modo quizás no económicamente estable. Pero nos divertimos y en esos tiempos el dinero no hacía mucha falta como otras cosas. Entonces, ahora se siente como una distancia. Estamos cerca porque menos mal tú, yo, mi hermano y hay algunos otros que nosotros podemos pasar meses sin hablar y de repente un día nos conectamos todos y hablamos y era como si habíamos hablado ayer. O sea, eso es gracias a nosotros, porque en realidad no con todo el mundo es así. Entonces, en nuestra juventud nos manteníamos cerca, no teníamos teléfonos celulares todavía, en parte de nuestra juventud. Y en esos tiempos tenías que sentir la presencia de otra persona, tenían que verse para Sentir esa interconectar. conexión. Cierto, el teléfono, este modo que estamos usando, también es muy bueno. Pero nada es como poder dar la mano a un amigo o darle un abrazo, y no. Pero en esos tiempos, mi juventud, así era. Y esas cosas, uff, extraño. Sí. Esos días no van a volver, si piensas tú, no van a volver.
Entonces, básicamente, tú dirías que tuviste una buena infancia. Para mí, al top, aun si económicamente de nuevo estaba mucho peor que en mi juventud cuando era pequeño, ¿no? Muchachito. Pero como niño, lo lindo es que uno no piensa tanto a lo material. Es cierto que a veces uno quiere una cosa y no lo puede obtener, pero para un niño lo más importante, si un niño puede jugar y por lo menos logra comer cuando tiene hambre, no hay más worry. O sea, la otra cosa no te preocupa. Cuando creces y ves como me sucedió a mí, yo dije, wow, no estaba tan bien, pero estaba feliz. Entonces, tú en algún momento, ¿cómo describirías tu felicidad de tu niñez, ¿verdad? O creciendo a cómo te sientes ahora como adulto, like, ¿cómo ha cambiado ese tiempo, ¿verdad? ¿Sientes que eras tal vez un poquito más feliz cuando no tenías mucho a como cuando estás ahorita? Like, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo explicarías eso? Bueno, yo creo que como cada persona que llega a nuestra edad, quizás ya tiene su familia o hijos o cosas así, saben que la vida cambia. La vida cambia porque ya uno pasa de un estado a solo tener que preocuparse por uno mismo, que tener que preocuparse por varias otras personas en su vida. Y ya la preocupación en sí te quita un poco de felicidad en el sentido, no que no estás feliz de tener a las personas en tu vida, pero la vida es diferente. Cuando eres niño, también estás contento de tener a esas personas a tu alrededor, pero tú no te tienes que preocupar en el sentido de proveer. Entonces, es una de las cosas que cambia, ¿no? Pero, overall, en sentido, es muy diferente y sí, uno siente más felicidad cuando uno es niño. ¿Cómo ves nuestra Nicaragua de cuando nosotros, o nuestro Bluefields, ¿verdad? Nuestra Nicaragua de cuando nosotros veníamos creciendo ahora en este tiempo? Ah, es muy diferente, muy, muy diferente. Si tú piensas que antes las cosas que podíamos hacer sin preocuparnos, ahora no, porque los jóvenes de ahora tienen una percepción de la vida muy diferente. Está influenciado por muchas cosas que ellos ven como metas. Si pensamos a las metas que tienen los jóvenes de ahora, no está tan bien, ¿no? Nosotros fuimos jóvenes y siempre hemos tenido metas, pero eran metas de progresar en un sentido, ¿no? De la vida, ¿no? No de estar y si seguir este y seguir el otro, porque nosotros, no, lo lindo de nosotros es que desde joven hemos entendido que el seguir a una persona no es la clave, uno que tiene que seguir su propio camino para progresar y ser alguien en la vida. Y los jóvenes de ahora no tienen esa mentalidad, tienen una mentalidad muy, muy distinta a lo que teníamos nosotros, nuestros padres. A veces sí da un poco de pesar. Okay, última pregunta para mí, ¿verdad? Ya que tú sabes que mi canal es basado para la gente que habla español, ¿verdad? ¿Tú cómo aprendiste español y cuál fue tu fórmula? ¿Y qué consejo le darías a las personas, ¿verdad? Para ayudarlos con aprender el idioma. Bueno, el español, antes de empezar, es un lenguaje muy lindo. No sé, yo aprendí el español desde pequeño porque tenía unos vecinos que se convirtieron en amigos desde muy pequeño, tal vez a los 5 años, 4 años, no me recuerdo yo, ni me recuerdo desde cuando éramos amigos. Y ellos aprendieron porque ellos eran mestizos de hablar español. Y yo siendo negro afro latino o criol, hablaba solo en inglés criollo, como todos nosotros en la casa. Y estos dos amigos, nosotros, ¿sabes cómo son los niños? Comenzamos a jugar y así, y pegándome a ellos, eran dos hermanos, pegándome a ellos siempre, siempre, yo aprendí el español porque yo estaba en casa de ellos estaban en mi casa. Y ellos aprendieron a hablar en criol. Ellos hablan en criol. Tú sabes cómo son los mestizos que hablan criol, como es la voz, igual que nosotros. Igual.
y yo aprendí de ellos. Así fue. Eso. ¿Cómo cuánto tiempo sientes que dilataste en ser like, oír ese fluido? Yo creo que no, porque si yo me recuerdo cuando yo empecé a estudiar en kindergarten, yo ya hablaba español y tenía 5 años. Entonces, Desde ese entonces. para darte un ejemplo, y para las personas que quieren aprender español, yo diría que una vez funcionó conmigo, entonces tener amigos que hablan español podía seguramente funcionar, seguramente. Y para los que no tienen a personas que hablan español cerca, hay muchas aplicaciones también. Mirar film, mirar a películas en español, ¿sí? O con el sototítulo, ¿cómo se dice? En italiano se dice sottotitolo, pero es en subtítulos, subtítulos. ¿Cómo se dice en Italia? Sottotitolo. Sototítulo Morales. Entiende, sí, se entiende. Sotopito. Pero Okay. así podrían hacer. Ok, pues mi gente, este es Jason Romero, mi hermano Blufileño, mi pana de vida, ya ustedes saben. Quiero agradecerte, hermano, por tomar este tiempo para darme esta entrevista, y no para darme, le voy a hacer un poquito de insight, porque aquí es Spanglish, mi gente, ya saben. Un poquito de insight, de cómo es la vida ahí en Italia también, la costumbre, entre otras cosas, y por. Y no solo por tomar tu tiempo para darle esta entrevista a nuestra gente o a mi gente que van a estar viendo este video, ¿verdad? Estoy súper agradecido contigo, hermano, en serio. Yo también te agradezco mucho por la oportunidad. Habíamos siempre dicho, oh, lo vamos a hacer, pero bueno, sabes, todos estamos muy ocupados y a veces es difícil. Hayamos Sí. una oportunidad, lo hicimos, yo estoy muy contento por la oportunidad. Y al que vaya a mirar el video también, le mando un saludo, un abrazo a todos. Y bueno, si pasan por aquí, por Génova. Me pueden buscar o escribir a Chris y él les manda mi número, me llaman, me dan una llamada, escribir a Nika Flow, perdón, Nika Flow. Tranquila, Escribir a Nika Flow y él me manda un mensaje y después del bipaso podemos ver si nos logramos ver así para matizar, no hay problema, puedo enseñarle, I can show them around y no hay ningún problema, yo lo hago encantado. dijiste una usaste una frase nicaragüense ahorita que es matizar, y me imagino que muchos de ellos no saben qué es matizar. Explícales qué es matizar antes de irte, por favor. Bueno, le voy a dar un significado nuestro, ¿no? Matizar es como ir a flex también, ¿no? Ir a pasear, pero a divertirse a la misma vez. Eso es como lo usamos nosotros. No sé si otras personas tendrán algún significado, porque también matizar podía significar burlarse también en cierto modo, no muy fuerte. Cierto modo a alguien, es matizarlo también. Entonces, básicamente se puede usar de dos maneras, mi gente, para los que no saben, ¿verdad? Y No saben. ya aprendieron algo nuevo aquí también. Entonces, gracias, hermano. Voy a cortar esta entrevista ahorita, ¿ok? Life too fly to be stressing. Throw trouble away and take your blessing. Every day is a new lesson. I'm not perfect, but I am progressing. Always shoot my shot, they step up, then I fade away. Music like the only high to get me through the day.